Constelaciones es una obra de danza que está inspirada en la obra pictórica de Joan Miró. Es la tercera obra de la compañía que está inspirada en artistas plásticos. Joan Miró me parece ideal o perfecto, se ajusta muy bien a lo que es un poco el lenguaje de Aracladanza y que creo que está muy cercano al mundo imaginario de los niños. Hemos intentado inspirarnos sobre todo en la parte de Joan Miró, que es la parte de tejidos, de telares, que era como una parte muy bruta que tiene Joan Miró, y luego ir pasando por toda la parte de Miró que tiene muy japonesa, de inspiración japonesa que él ha tenido. Entonces nos encontramos con los colores más típicos de Miró, el blanco, el negro, el rojo, el azul, el verde y el amarillo, y con formas muy, más que abstractas, formas muy conceptuales, ¿no?, que sugieren cosas. Está todo arropado por el trabajo de diseño de vestuario y de espacio escénico de Lisa Sanz, por el diseño de luces de Pedro Yagüe, por unas proyecciones de Álvaro Luna y por música original de Luis Miguel Cobo y de Mariano Lozano. Y el atrezo y todas las cosas así de objetos que se ven están hechos por Ricardo Berman. Constelaciones sigue un poco más o menos el mismo tipo de lenguaje que es el que a mí me interesa para mostrar una obra de danza para niños, ¿no?, que es no contar una historia, no hay una dramaturgia narrativa. La dramaturgia se cuida a través de las luces, del diseño de vestuario, de transiciones muy pequeñas y muy sutiles, pero no se cuenta ninguna historia. No hay personajes, no hay buenos, no hay malos. La idea que a mí me interesa más es que la dramaturgia de la obra sea como la dramaturgia de un sueño. Me interesa que el espectador, cuando venga a ver una obra de Aracladanza, en este caso Constelaciones, viva esos 50 minutos como un sueño. Constelaciones, como todas las obras de Aracladanza, está pensada pura y exclusivamente para los niños. No hay una franja de edad específica. Yo creo que, de hecho, lo han visto niños desde 7 meses hasta niños más grandes. Pero nunca nos olvidamos que el niño viene con un adulto. Entonces, pensamos mucho en un espectáculo para toda la familia, ¿no? Creo que es importante que el adulto, junto con el niño, puedan disfrutar juntos del espectáculo.